Oigan, pues todo empezó porque Michelle Salas estaba jugando con sus seguidores. Ya ven que hace muchos lives y muchas cosas y que empieza a hablar de los antojos. Y entonces todo el mundo le preguntaba, ¿estás embarazada? Veamos qué responde. Nunca he sido una de cosas dulces. Pero, y no, no estoy embarazada. Porque ya sé, siempre que digo algo así como, bueno, ahora se me antojó. Ay, seguro estás embarazada, amiga. No. Me tiene que andar aclarando hoy en día, porque luego con las noticias que sacan. Ay, no, de verdad, o sea, me da mucha risa. Pero se los digo porque, o sea, lo compartí porque imagínense un error de, o sea, de redacción y en algo, en una noticia importante, puede ser un gran problema, o sea, porque la gente lee eso y inmediatamente cuando tú lo lees, básicamente como que lo estás absorbiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee. Ah, bueno, lo aclaró varias veces. Pero a ver, no hay embarazo. Es que te digo, es de una cosa que lean y entonces cuiden lo que lean. Ok. Sí sabes que tus seguidores también lo pensaron, ¿no? O sea, sí. Porque fueron ellos los que empezaron a escribir y de hecho la nota es los seguidores de Michelle creen que está embarazada. Así fue la nota. O sea, no fue de a nosotros, ¿no? O sea, más bien los que interpretaron eso fueron tus seguidores. Te digo que siempre es claro, en contra de nosotros. Claro, porque siempre es todo así, pero depende cómo cuentes algo, pues es la interpretación que le da la gente. Claro. Y si estás jugando con los antojos, pues, ¿qué puedes pensar? Ah, estar embarazada. Estaba, entonces está en Barcelona. Ajá. No, yo pensé que era antojadiza nada más. Y ahora, qué payasada de sí. Lean bien, no pasa como nada. Como si se vayan a parar las prensas porque ya está embarazada. ¡Alto, detengan las prensas! Lo más cañón es que fue, que ahí sí yo digo, qué gachos. ¿Luis Miguel será abuelo? Pues más bien, no, Stephanie, es abuela, ¿no? O sea, porque ni siquiera tiene relación ya con Luis Miguel y la siguen ligando a así él. Así es, así entonces es. Entonces eso sí está gacho. ¿Cómo no? Papá muy famoso. ¿Ni apellido le dio? No. Sí, sí se lo dio. Sí, se Miguel lo dio. Se llama. Sí. Creo que cuando ella es Michelle ya se Gallego. Llamaron. Cuando se juntaron, cuando sí. Se juntaron ella después. Es Michelle Gallego. Pero sí, sí la reconoció, la reconoció. La como reconoció, pero yo, que yo sepa, ella es Michelle Salas. Pero no sé si legalmente se lo cambió. O sea, puede ser. Por ahí mostraron en una ocasión el pasaporte. Ahorita lo busco porque en alguna ocasión lo mostraron para ver si justo sí. Tenía el apellido. Creo que, como dice Alexi. En el, el pasaporte sí, pero artísticamente es Michelle Salas. Es Michelle Salas. Bueno, así lo fue desde niña. Qué bueno, y que le pague todo lo que no le dio. O sea, porque toda la vida no la mantuvo, ¿no? Tú dices el no. Retroactivo. Claro. No, solo el tiempo que se llevaron, que fue poco, hasta que salió la serie de Luis Miguel, ahí se volvieron a enemistar. Ya habían tenido una enemistad cuando justamente Araceli le hace saber a Luis Miguel que tenían algo que ver. Está Michelle y Alejandro Asensi. ¿Fue Araceli la sí, que le dijo? Sí, 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 ella le dijo, ay. Ella le dijo, mira, te quiero decir esto. Y eso le valió para que Alejandro Asensi la odiara para toda la vida y no descansó hasta que lo separó de Luis Miguel. Porque entonces empezó a llevarse a Luis Miguel de noche, le empezó a presentar a muchas mujeres. Le empezaba a, ya sabes, a calentar la cabeza. Ay, pues sí, de que pero Alejandro también tenía que hacerse responsable porque inició una relación con la hija de su mejor amigo. Pues sí, pero claro. Como se vio afectado en sus intereses, pues sí. Porque ya sabes pues que vivía muy bien a costillas de Luis Miguel porque era su representante. Era su manager, claro. Exactamente. Y aparte y entonces, entiendo que buen amigo de Luis Miguel, y entonces ¿no? Ya no descansó no te metes Asensi. Con su hija, ¿qué tan buen amigo puede ser? ¿No? Hasta que se paró. Yo me pregunto. Hasta no, que se paró la no tenía madre eso, ¿eh? Oye, acabas de tocar un punto importante, que oye, no tuviste abuela. Claro.